La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 7 de septiembre, martes de la 23ª semana del tiempo ordinario, mes de la Biblia, y en el marco del año jubilar altagraciano y del año de San José. Un saludo a quienes nos están sintonizando a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM, Televida, y quienes nos siguen por nuestro canal de YouTube, Televida. Gracias por apoyarnos, por participar con nosotros. Hoy oramos por los difuntos Víctor González Paredes, Isabel Zavala, María Zavala, Damián Merán, Meregildo Merán, Idalia Lora, Pedro Tavares, Selena Meyer, Cecilia García, Nenita y José Alberto Minier. Para presidir nuestra celebración, nos alegra que esté con nosotros el Padre Milton Girón Plaza, de la parroquia San Francisco de Asís de Mata de los Indios, Villamella. También estará acompañándole el diácono Rafael Martínez. Puesto de pie y con mucha alegría iniciamos la Santa Eucaristía. El Señor está aquí, derramando su amor sobre mí. Y cantemos para Él, entonemos ahora voz. Y cantemos para Él, entonemos ahora voz. Abba Padre, venga tu reino. Abba Padre, venga tu reino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, vamos a celebrar, a darle gracias a Dios como lo es la Santa Misa. Acción de gracias, a colocar en Dios todo lo que nosotros tenemos y vivimos. Vamos a encomendarnos a Él. Y en esa dimensión de encomendar a Dios, entreguemos también nuestros pecados, nuestras fragilidades y entremos en esa acción de arrepentirnos ahora que podemos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos, encomendemos a Dios todas nuestras súplicas y acojámonos a Él. Oh Dios, por ti nos ha venido la redención y se nos ofrece la adopción filial. Mira con bondad a los hijos de tu amor, para que cuantos creemos en Cristo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Con alegría y amor escuchemos la palabra para este día. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, ya que habéis aceptado a Cristo Jesús, el Señor, proceded unidos a Él, arraigados y edificados en Él,
afianzados en la fe que os enseñaron y rebosando agradecimiento. Cuidado con que nadie os envuelva con teorías y con vanas seducciones de tradición humana, fundada en los elementos del mundo y no en Cristo. Porque en Él habita la plenitud de la divinidad corporalmente, y por Él, que es cabeza de todo principado y potestad, habéis obtenido vuestra plenitud. En Él habéis sido también circuncidados con una circuncisión no hecha por manos humanas, mediante el despojo del cuerpo de carne, con la circuncisión de Cristo. Por el bautismo fuiste sepultados con Cristo y habéis resucitados con Él, por la fe en la fuerza de Dios que lo resucitó de los muertos. Y a vuestro, que estabais vuestros muertos, pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os vivifico con Él y nos perdonó todos los pecados. Canceló la nota de cargo que nos condenaba con sus cláusulas contrarias a nosotros. La quitó de en medio, clavándola en la cruz y destituyendo por medio de Cristo a las potestades y a los principados. Los exhibió en público, espectáculo, y los llevó cautivos en su cortejo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es bueno con todos. El Señor es bueno con todos. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendiciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. El Señor es bueno con todos. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es bueno con todos. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado y que le hablen de tus hazañas. El Señor es bueno con todos. Estén atentos a la palabra del Señor que se va a proclamar. Estén atentos a la palabra del Señor que se va a proclamar. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles: Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón llamado Zelote, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos, hermanas, hay algo asombroso y es que Dios a todos nos ama, nos llama
y a todos nos bendice. A decirle la respuesta del Salmo tan hermosa, el Señor es bueno con todos. Por eso la palabra va a decir, ¿verdad? Hace llover sobre malos, sobre buenos, y la misericordia de Dios llena la tierra. Por eso el Señor nos ha llamado justamente a todos con gran amor. El gran amor de Dios, primer llamado a la vida y luego entonces a la santidad. Y ahí en ese intermedio tenemos una gran misión. Cada uno tiene una misión en el mundo. Y como diría este gran hombre, ¿verdad? También Facundo Cabral, muy conocido, murió hace poco tiempo. Si los malos conocieran, ¿verdad? Qué bueno es ser, o sea, qué rentable es ser bueno, serían buenos cuando fuera por negocio. El ser bueno va a costar muchísimo. El ser bueno va a ser difícil. Ser malo, o sea, hacer maldad, pues es muy fácil. Pero la bondad nos va a llevar a esa felicidad. Y Dios, como su esencia es ser eso, el ser bueno, pues entonces nos está llamando justamente a eso, a ser gente como con capacidad de entregarnos y de ser discípulos del bien. Pues miren que hoy el Evangelio nos va a basar en eso. Un Dios de la misericordia que llama a todos, y lo llama a todos con el mismo amor, ¿verdad? Y entre esos, hasta el mismo que en su debilidad lo traicionó. Y a todos los conoce. Sin embargo, uno podrá decir, bueno, Jesús que conoce todo, los llama, sabe que ahí también está la falta, está la virtud, pero aún así por encima de eso, su amor triunfa. Eso es lo que tenemos que tener nosotros en nuestro corazón, que el amor de Dios triunfa, la bondad de Dios triunfa. En un tiempo tan difícil como este, la bondad de Dios triunfa. Por eso yo no me puedo desesperar. Yo no puedo perder la esperanza como que creyendo que es que los esfuerzos míos o los esfuerzos de todos ya no valen la pena porque el mal va a triunfar. No. La bondad de Dios triunfa y la fuerza de Dios triunfa. Entonces, dos características hermosas. Jesús que llama con el gran amor y los llama a todos. Aún con sus debilidades, con sus fragilidades, aún sabiendo que iban a caer, los llama. Y así hace con nosotros. Aún sabiendo que vamos a fallarle, nos llama y nos ama. Y amándonos, entonces nos lanza a una misión. Y a esa misión es la misión justamente del amor y de hacer el bien. Por eso es que nosotros, como cristianos, nosotros tenemos que pasar también por los caminos, pasar por las realidades, y la gente tendrá que notar también en nosotros una fuerza, algo diferente que sale de nosotros. Esta gente tiene como algo diferente, ¿qué es lo que tiene? Y que la gente sepa que es que yo me alimento de Dios. ¿Ve? Nosotros como cristianos no estamos llamados, ¿verdad? Una fe a veces nos pasa, ¿no? Una fe como muy acomodada, ¿verdad? Nosotros una fe como muy de la sombra, ¿no? Muy de la sombrita, muy ahí, ¿no? Relajaditos, calmaditos. No, mira que la fe nos lleva a nosotros al desafío, al desafío. La fe no es fácil, mis hermanos. El compromiso cristiano, el compromiso apostólico nos lleva a los desafíos de la vida. ¿Cuáles desafíos? En todas las áreas de la vida. Y la palabra de Dios entonces va a ser fruto en nosotros cuando nosotros somos capaces de esa palabra que escuchamos, tan hermosa diariamente, la ponemos por obra y la tratamos de llevar a la vida. Entonces, cuando tenemos que denunciar, listo, denunciar. Cuando tenemos que anunciar, anunciamos. Cuando tenemos que aconsejar, cuando tenemos que amar al otro en medio de sus dificultades y tener que levantarlo de su fragilidad. Cuando tenemos que hacer todo eso, pues la palabra de Dios va obrando. Y qué bonito que en estos tiempos, pues, de esta palabra que vamos a estar mencionando, nosotros no seamos unos repetidores de la palabra, sino eso, que podamos, como las comunidades que Pablo nos habla tanto, poder ir dejando que esa palabra vaya tomando vida en nosotros. Que Jesucristo, que nosotros lo podamos recibir, vivir y dar a la gente. Y cuando usted pase por un lugar, la gente diga entonces, esa persona deja una huella diferente, la huella del Señor Jesús. Y si no conoce a Dios, diga algo diferente hay en ella que no sé qué es, y tengan la curiosidad de ir a preguntar, mira, ¿qué es lo que tú haces? ¿De qué es que te alimentas? Que tienes algo que marca la vida y que cuando vienes aquí nos deja como una paz diferente. Y que usted pueda decir, vea, me alimento de Dios. Y por eso lo que yo hablo, lo que yo digo, en medio de mis debilidades, tiene a Dios, tiene su fuerza. Dios que nos ha llamado, mis hermanos, Dios que nos ama a todos, nos siga dando la gracia de poder hacer eso. Nosotros poder curar, poder sanar, poder alentar a otros
en medio de estas realidades tan complicadas y tan difíciles, pero que sabemos que el amor de Dios siempre triunfará. Amén. Vamos a continuar nuestra celebración. Vamos a orar al Padre Dios. Por la Iglesia, para que el Espíritu Santo la ilumine, para tomar conciencia de sí misma, de la verdad que ha recibido y de la misión profética que debe vivir, oremos. Te rogamos, óyenos. Por el Papa y los pastores de la Iglesia, para que manifiesten al mundo entero la necesidad de abrir los corazones a Cristo Redentor, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los que han recibido la misión de gobernar a las naciones, para que con inteligencia y honestidad cooperen al restablecimiento de la paz, a la instauración del bien común y al respeto de todo hombre, oremos. Te rogamos, óyenos. Estas y todas las intenciones que hay en el corazón de estos hermanos, las colocamos en tus manos, Señor, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos ante tu altar. Hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos, fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos ante tu altar. Hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos. Todos unidos en tus manos estamos, y como trigo crudo no puedes sembrar. Solo se queda, pero si muere, fruto eterno dará. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos. Oren, hermanos y hermanas, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, te pedimos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza y nuestra unión se haga más fuerte por la participación en este sagrado misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo
y la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado. De este modo, tu iglesia, unificada por virtud y la imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos, proclamando llenos de alegría. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Abramos el corazón a Dios y vivamos este momento de la gracia. Dentro de nuestro corazón tiene que haber una gran conciencia, una gran alegría de que el Señor Jesús se hace presente físicamente y realmente en medio de nosotros. Tras estas especies de el pan y el vino, ahora que van a ser transformadas. Por eso, cada uno en esa alegría, en esa alegría cristiana, entre en este momento a decir: Señor, pues gracias porque yo estoy aquí sin ser digno, pero me haces partícipe. A todos el Señor nos bendiga hoy con fuerza y con alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad, comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, santo, santo eres. Gloria a ti, Señor, santo eres. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria, gloria a ti, Señor. Santo eres, Señor. Gloria a ti. Bendito sea Dios. Oh, Señor, ahí está él. Bendito sea, Señor. Bendito sea. Gloria a ti, Señor. Santo. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Osoria, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévalos a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, que por la misericordia de Dios las almas de nuestros hermanos difuntos descansen en paz. Amén. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, somos la familia de Dios, llamados a amar y a hacer el bien. Digamos, como hijos agradecidos al Padre, la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo Jesús, les invito a que compartan un signo de paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cordero de Dios, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos y hermanas, con nosotros está Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos, invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permita que jamás me aparte de ti. Amén. Hoy te quiero contar, Jesús, amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar, me haces como tú, me llenas con tu paz. Cada pedacito de este pan completo estás y así te das. Estás ahí por mí porque conoces
que sin ti pequeño soy, de ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te encuentras en el bar y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón y así de par en par eres mi mejor amigo y me vuelves a salvar como lo hiciste en la cruz. En cada misa tú repites tu sacrificio. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón y así de par en par eres mi mejor amigo, Jesús. Oremos. Concede, Señor, a tus fieles, alimentados con tu palabra y vivificados con el sacramento del cielo, beneficiarse de los dones de tu Hijo amado, de tal manera que merezcamos participar siempre de tu vida. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queremos enviar un saludo a todos los hermanos y hermanas que nos están sintonizando en este momento, sea por la radio, la televisión o por nuestro canal de YouTube Televida. Gracias también queremos darle a ustedes que vienen al estudio a participar de esta celebración. Agradecemos a Maciel, a Marielis que nos hayan apoyado en la proclamación de la palabra de Dios, al amigo Cristian en la animación musical, también agradecer al diácono Rafael Martínez y por supuesto al padre Milton Girón, que ha venido de la parroquia San Francisco de Asís de Mata de los Indios, ya eso en la zona de Villamella. Así es que ese saludo, padre Milton, a su feligresía y gracias por siempre aceptar nuestra invitación. Amén. Bueno, muchas gracias a todos. Dios les bendiga y pues saludar, de, como dijo Eduardo, especialmente a la, nuestros hermanos de la parroquia San Francisco de Asís de Mata los Indios, Villamella. Y a todos ustedes la bendición, todos los que nos escuchan, nos están viendo, esta bendición de Dios en estos tiempos, la palabra y del amor, que sea y que llegue al corazón de ustedes, especialmente a sus familiares más necesitados. Amén. La bendición de Dios para ustedes. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, caminos, ambientes, y les conceda la paz. Amén. Amén. Con la compañía de la Santísima Virgen María. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Yo no camino solo, mi Dios siempre va conmigo, nuevas fuerzas me dará, su amor me protegerá. Yo no camino solo, mi Dios siempre va conmigo, nuevas fuerzas me dará, su amor me protegerá. Yo no camino solo, mi Dios siempre va conmigo, en las pruebas, en las malas. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa.